Amigos de Tamás Visión, bienvenidos a este su noticiero Vivencia Informativa. El día de hoy, miércoles 28 de junio del año 2017, les saluda con mucho gusto su servidor Juan Jaime Hernández González. Recordarle que estamos transmitiendo completamente en vivo desde nuestros estudios que se ubican en la avenida Morelos número 6 del barrio del Carmen de esta ciudad de Tamazunchales, San Luis Potosí, y que esta señal sale en vivo simultáneamente a través de HTV por cable a los diferentes barrios y colonias de esta cabecera municipal, así como las delegaciones de Tamán y Chapulhuacanito y a los vecinos municipios de Matlapa y de Gilitla. Y ahora nos puede buscar en YouTube. Búsquenos canal Tamás Visión, estamos transmitiendo en vivo la programación que tenemos para todos ustedes y también están a su disposición las repeticiones de todos y cada uno de los programas, el programa Tamás TV, este es su noticiero Vivencia Informativa, Entre Mujeres, Explosión Deportiva, Manantiales de Gozo, los programas Berea y Maranata de las iglesias aquí de Tamazunchale. Comenzamos con el noticiero el día de hoy, ya que tendremos información de la red regional, de la reunión regional de la Red Potosina de Municipios por la Salud, información de la diputada Rebeca Terán Guevara, del Ayuntamiento de Tampacán, de la Cámara Nacional de Comercio de aquí de Tamazunchale, de Filantropía AC y del Congreso del Estado. Comenzamos. Los servicios de salud de San Luis Potosí, que encabeza la doctora Mónica Liliana Rangel Martínez, promovió en Tamazunchale la reunión regional de la Red Potosina de Municipios por la Salud, que lidera la alcaldesa de Aquismón, Yolanda Josefina Cepeda Chavarría, para atender los graves problemas de salud que representa el dengue, zika y chikungunya, iniciándose con una rueda de prensa y la bienvenida a cargo del edil anfitrión, Valdemar Horta López. Lo que hoy nos tiene aquí en estas mesas, pues es precisamente con el afán de coordinarnos mejor, de organizarnos mejor, por supuesto liderados por uno de los temas más importantes que nuestro señor gobernador ha impulsado, el doctor Juan Manuel Carrera López, en bien de los potosinos, como es el tema de la salud. Por eso me complace hoy dar la bienvenida a nuestra amiga, la doctora Mónica Liliana Rangel Martínez, directora general de los servicios de salud del Estado. Doctora Mónica, aquí está su casa en Tamazunchale, como siempre lo hemos manifestado. Bienvenida y sea usted conducto nuevamente para entregarle un saludo a nuestro señor gobernador, para manifestarle a los presidentes municipales, por supuesto que nos comprometemos a seguir haciendo esfuerzos de manera más coordinada para que los potosinos y en lo particular la Huasteca Sur Norte, zona media, que hoy aquí estamos presentes, hagamos mayores esfuerzos para el bien de nuestros representados. Gracias, doctora, y nuevamente agradecerle su presencia. Y bueno, pues hoy nos acompaña de igual manera nuestra compañera de funciones allá en nuestro hermano municipio de Aquismón. Me refiero a la licenciada Yolanda Josefina Cepeda Echevarría, presidenta de la Red Potosina de Municipios por la Salud en el Estado. Yo les, como te digo de cariño, bienvenida a Tamazunchale y de igual manera siéntete, como te dije hace rato, como si estuvieras en Aquismón. Gracias, Jones. Saludamos hoy con, por supuesto, y con mucho afecto también a la maestra Elvira Espinosa Gutiérrez, directora de Finanzas, Competencias y Participación Social, en representación del doctor Eduardo Jaramillo, director general de Promoción de la Salud. Muchas gracias, maestra, y de igual manera, bienvenida. Hoy nos acompañan también, por supuesto, nuestras fortalezas, desde sus espacios, sabemos que han hecho su máximo esfuerzo por contribuir, pues ahora sí que no únicamente en el tema de salud, sino en muchos temas que a nosotros los presidentes municipales en gran medida nos vienen a fortalecer, a hacer un trabajo más eficiente bien de los que representamos. Y me refiero a nuestra compañera y amiga, la maestra Guillermina Montecho Pasi, diputada local y, por supuesto, en la representación de la Comisión de Salud del Congreso del Estado. Gracias, maestra Guillermina. Pues no le puedo decir que bienvenida, porque este es de aquí de Tamazunchale. Muchas gracias, maestra. Y nuestro amigo impulsor también, creo que nos consta varios presidentes municipales, de alguien que de igual manera no ha dejado de voltear hacia los municipios acá de la Huasteca y del Estado, me refiero a nuestro representante del Congreso de la Unión, al diputado licenciado Cristian Sánchez Sánchez, por el Distrito número 7. Gracias, Cristian, gracias también por tu presencia. Sean bienvenidos todos a nuestro amigo Raúl Ridepi, de igual manera los saludo con mucho afecto. Y bueno, pues al licenciado Ignacio Núñez Lemos, también jefe de la Red de Gestión
intersectorial de la Dirección General de Promoción y Representación de la doctora Adriana Alfonso Camargo, directora de Evidencia Salud. Bueno, pues simplemente manifestarles nuevamente, bienvenidos todos a Tamazunchale, ojalá, y eso esperemos, y yo creo que por eso estamos aquí, que lo que hoy resulte de esta importantísima reunión, pues que mañana o pasado se refleje en una salud mejor para nuestros representantes. Muchísimas gracias, siéntanse como en su casa, y nuevamente reitero, aquí estamos a sus órdenes. En su intervención, la presidenta de la Red Potosina de Municipios por la Salud, Yolanda Cepeda Echavarría, resaltó que esta red constituye la plataforma ideal para que los municipios compartan las mejores experiencias, planes, proyectos y acciones innovadoras en materia de salud, así como el fortalecimiento de la acción comunitaria, el desarrollo de competencias y la participación de la población, ofreciendo un espacio de comunicación, de diálogo y de generación de conocimientos. La Red Mexicana de Municipios por la Salud constituye hoy en día la plataforma ideal para que los municipios compartan las mejores experiencias, planes, proyectos y acciones innovadoras en materia de salud, en rubros como el fortalecimiento de la acción comunitaria, el desarrollo de entornos favorables para la salud y el desarrollo de competencias y la participación de la población. El trabajo en la red ofrece un espacio de comunicación, facilita el diálogo y la generación de conocimiento, promueve una mayor colaboración entre municipios, instituciones y entidades federativas, impulsa políticas públicas saludables ante los gobiernos y congresos estatales e incluso federales, y actualmente tiene presencia en el Consejo Nacional de Salud. Es importante para la red generar el intercambio de experiencias, favoreciendo espacios de comunicación y de búsqueda de apoyos para el mejor desempeño de los planes, acciones y estrategias de salud y bienestar de los municipios, así como las estrategias de aplicación y seguimiento de los programas y garantizar el apego, funcionalidad e impacto en la comunidad. En este aspecto es donde el municipio juega un papel estratégico para contribuir con los principios de equidad, solidaridad y de responsabilidad compartida. De esta manera, los municipios que integran la Red Potosina de Municipios por la Salud comparten la responsabilidad de velar por la salud, mejorando y estableciendo la construcción de alianzas estratégicas que aborden las principales problemáticas de salud, impulsando estrategias que faciliten el establecimiento de acciones en materia de promoción de la salud y prevención de enfermedades de los municipios, presentando experiencias y proyectos municipales vinculados a los principales problemas de salud pública de los municipios y difundiendo acciones que forman parte de la agenda municipal. Como presidenta de la Red Potosina de Municipios, me interesa formar e integrar una red que genere múltiples alianzas, colaborando de manera conjunta en el mejoramiento de la salud, bajo la responsabilidad compartida. Sumarse a integrarse ayudará a cada municipio a fomentar la salud desde el nivel local con la participación activa de la sociedad. Es por medio de esas alianzas entre los municipios y actores involucrados que se crea la sinergia en materia de salud, convirtiéndonos en una red interesada y comprometida por la salud de sus municipios, impulsando ese interés de manera interinstitucional en la salud de la población. Hasta el día de hoy se ha trabajado arduamente para que sobresalga en temas de salud. Es por ello que el estado de San Luis Potosí será sede de la Reunión Nacional de Municipios por la Salud, evento en el que se podrán resaltar las acciones en salud que juntos, como potosinos, hacemos en nuestros municipios. Me es significativo contar con la colaboración de los integrantes de la red, así como de los demás municipios, para que de esta manera mostremos la forma en que nuestro estado
se compromete en generar estrategias y realizar acciones municipales planificadas y encaminadas a incrementar la salud de los municipios. Y aquí quiero ser muy puntual, agradecerle profundamente a una gran líder, a una mujer que no ha tenido límites en el tema de salud, y me refiero a una gran amiga, a la doctora Mónica Liliana Rangel, y a todo su equipo de colaboradores por hacer y crear que la salud es lo más importante para las familias del estado de San Luis Potosí. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Gracias, Moni. Querido de cariño, Moni, por preocuparte, por este entusiasmo y por este compromiso que tienes con las y los potosinos. Muchísimas gracias por estar aquí. Agradezco también la presencia del presidente municipal de Cárdenas. Bienvenidos a todos los colegas por estar aquí, por su presencia. Es sumamente importante. Se ve y se nota fuerte los alcaldes que están verdaderamente preocupados por la salud. Muchísimas gracias por estar aquí. En su turno, la secretaria de Salud en el Estado, doctora Mónica Liliana Rangel Martínez, dijo que la Red Potosina de Municipios por la Salud es un espacio para intercambio de experiencias y sobre todo para la coordinación entre los diferentes sectores, tanto en lo municipal, estatal y por supuesto el federal. Es poner en el centro el objetivo de estas reuniones, o sea, la salud de los potosinos en toda su extensión. La Red Potosina de Municipios por la Salud es un lugar para intercambio de experiencias, para intercambio de trabajos y sobre todo para la coordinación entre los diferentes sectores y los diferentes ámbitos, tanto el municipal, el estatal y por supuesto el federal. Es poner en el centro del objetivo de estas reuniones la salud de los potosinos en toda su extensión. Y en este tenor quiero comentarles que no es casualidad que estemos llevando a cabo esta reunión en este municipio y que se esté haciendo en este momento. Ha sido una instrucción específica de nuestro gobernador del estado, Juan Manuel Carrera López, quien les manda un afectuoso saludo y que, bueno, por motivos de agenda tuvimos que estar acomodando. No fue posible que él estuviera, que él lo tenía ya agendado, porque estamos ante un panorama epidemiológico hacia lo que da parte de la zona media y la zona huasteca, que tenemos que conjuntar esfuerzos. El panorama epidemiológico que se viene en los próximos meses, con la introducción de nuevos virus a través de los enfermedades transmisibles por vector, pues nos lleva a tener que hacer un llamado a todos nuestros alcaldes, a todos nuestros regidores, a nuestros coordinadores de salud, para que podamos trabajar en conjunto y podamos estar preparados ante cualquier contingencia. Tenemos que partir de un razonamiento inicial. La unión nos fortalece y el trabajo individual nos separa. Y parafraseando a nuestro señor gobernador, Juan Manuel Carreras, abro comillas, al hacerlo unidos, prosperamos juntos, cierro comillas. Los problemas de salud son complejos y diversos, por eso necesitan ser atajados de manera interinstitucional y multidisciplinar. Esto hará que tengamos mejores herramientas técnicas y operativas para afrontar los retos que nos va presentando la salud pública. Estamos convencidos que la mejor salud de los potosinos siempre será la adopción de estilos de vida saludable en cada uno de nosotros y en nuestras familias. Ningún presidente municipal, ningún gobierno estatal, ningún gobierno federal puede avanzar sin la participación de la sociedad. Solos no podemos. Si nuestra gente no nos ayuda, si nuestra gente no se empodera también del cuidado de su salud, ningún presupuesto es suficiente y ningún alcalde podrá cubrir todas las necesidades. Y podemos empezar con cosas muy simples como es el autocuidado de la salud y el poder estar haciendo acciones simples en casa que nos llevan a proteger a la familia. Y esa es una corresponsabilidad que debemos de empezar a introducir en nuestra sociedad y que debemos de seguir impulsando de manera frecuente. Las acciones de los alcaldes son una gran fortaleza en el Estado. Están contribuyendo a la cobertura en salud, también están contribuyendo a prevenir enfermedades y están contribuyendo a mejorar la calidad de vida de cada una de las personas que gobiernan. Hemos visto que esta red busca también atender problemas de salud de reciente aparición en nuestra sociedad. De esta forma, en esta reunión, uno de los grandes objetivos es la revisión de enfermedades transmisibles por vector, como dengue, zika, chikungunya y ahora paludismo, su evolución y también la parte de la salud materna y los riesgos psicosociales. Aquí debo de hacer un reconocimiento a aquellos municipios que se han sumado en la lucha frontal para abatir el vector.
Créanme que cuando les digo que las acciones de las comunidades y la sociedad hacen la diferencia en esta lucha, estoy hablando de vida o muerte. Los invito a seguir haciéndolo por San Luis Potosí. San Luis Potosí es nuestra casa. San Luis Potosí es un gran estado y México es un gran país. Eso es nuestra razón de ser. Está demostrado que es una fortaleza en nuestro sistema epidemiológico. Sin embargo, nuevamente, sin el apoyo de la sociedad, no podemos avanzar. También es cierto que no debemos confiarnos, aunque el sistema sea sólido. Queremos que siempre sea una referencia en salud a nivel nacional, con un esfuerzo y trabajo conjunto, y desde luego, cuando lo hacemos de esta manera, podemos lograr grandes cosas. Un aspecto importante es la actualización y capacitación del personal. Hemos ya capacitado al personal de la zona media, de la zona huasteca, para poder atender y que estén preparados en nuestros pacientes con cualquiera de este tipo de enfermedades. En este momento también agradezco al presidente Jorge Terán, que por motivos de agenda que tuvo por ahí una situación de riesgo, que tenía que estar aquí y no le fue posible llegar, por el apoyo y por la anfitrionía. Y le pido por favor a su personal, que sé que está aquí su personal en representación, le hagan saber que le agradecemos también todas las facilidades que nos ha dado para poder llevar a cabo esas capacitaciones. El hecho de tener ahora a gente que está directamente trabajando con las localidades y que habla también del esfuerzo que hicieron para poder ser certificadas, nos pone un esfuerzo mayor. Somos 20, pero podemos ser más. Seguiremos trabajando en ese contexto. Eso nos permitirá acercarnos más a la sociedad y poder tener una mejor coordinación. En el caso de las acciones que estamos viendo en este día, yo les quiero invitar a todos los presidentes, a todos los regidores, a todos los coordinadores de salud, que no perdamos de vista que en el centro de estas reuniones siempre van a estar las y los potosinos. Celebro pues esta sesión de la Red de Municipios por la Salud, bajo el entendido que lo que aquí se acuerde y promueva nos mueve a unificar esfuerzos y a encontrar soluciones para la salud de nuestros municipios y de nuestro estado, porque con este esfuerzo estamos prosperando juntos. Al concluir el evento de salud, Tamás Visión dialogó con el presidente municipal de Matlapa, Edgar Ortega Luján, expresando que en su municipio, al igual que en otros lugares, se tienen estiajes muy fuertes con pozos profundos que se han secado. Sin embargo, en la cabecera municipal, el manto que abastece afortunadamente no se ha bajado. No así en 15 comunidades donde los apoyamos con pipas del vital líquido. Claro que sí, pues bueno, tenemos un estiaje muy fuerte, no nomás en el municipio de Matlapa, obviamente en toda la Huasteca Potosina, donde antes era un lugar muy llovedor, y pues bueno, tenemos muchos pozos profundos que se nos han secado, las norias, en el sistema de agua que abastece a la cabecera municipal, pues afortunadamente tenemos resuelto con el vital líquido, que afortunadamente no se nos ha bajado los mantos acuíferos, pero sí tenemos mucho problema en más de 15 comunidades, en las cuales pues bueno, andamos repartiendo con pipas de agua, que es insuficiente. Son muchos los habitantes que necesitan el vital líquido. Ya el día de ayer, afortunadamente y gracias a Dios, pues ya llovió un poquito en toda la Huasteca y en nuestro municipio de Matlapa, y esperemos que ya las lluvias sean más constantes. Claro que sí, nosotros tenemos obra en comunidad, en la cabecera. Yo creo que cuando uno anda de candidato en las campañas, pues no nada más se compromete uno con la cabecera, o no nada más se compromete uno con las comunidades, sino que hay que ocupar tu recurso municipal y darle el apoyo tanto a la zona indígena, a las comunidades, a las zonas prioritarias, como también darle a la cabecera municipal. Y en la cabecera municipal traemos muchas pavimentaciones que se están, unas que ya se concluyeron, otras que se están iniciando, y también traemos terminar lo que es la tratadora de aguas residuales, en la cual ya estamos interconectando el colector central para que ya pueda descargar las aguas residuales en nuestra tratadora que hicimos el año pasado, y ya poder sanear por fin nuestro arroyo que tanta falta nos hace, y sobre todo el foco de infección que tenemos en la misma cabecera municipal. Muy bien, pues muy atareados, gracias a la invitación que me han hecho directores y padres de familia y alumnos, pues hemos tenido varios eventos. A veces quisiéramos uno agarrar la responsabilidad de aceptar todas las invitaciones, pero realmente a veces no podemos. Desgraciadamente se nos juntan las clausuras en 2-3 días, se nos vienen todas juntas, pero bueno, vamos a acudir hasta donde podamos. Yo creo que está perfecto. Yo creo que no debe haber impunidad, ni debes de ocupar el poder para ejercerlo de mala forma. Yo creo que es importante que empecemos ya con este tema, no nada más los diputados, como lo dijiste hace un momento, empezar con presidentes municipales, con diputados federales,
con mismos senadores y gobernadores. Yo creo que la persona que está haciendo mal sus cosas no tienes que esperar 3 años a que salga de su administración para poder llamarlo a rendir cuentas a la auditoría del Estado, a la auditoría de la Federación. Yo creo que si el presidente que está ejerciendo mal sus recursos se lo está robando, yo creo que desde ese momento que lo tienen detectado deben de desaforarlo y hacerle un proceso, iniciar un proceso legal para pues, que se venga una investigación y de igual forma, si es culpable, meterlo a la cárcel. Les digo que nos tocó una administración con un gobierno federal con muy pocos recursos. Desgraciadamente, como ya todos lo sabemos, el bajo precio del petróleo, el crecimiento del dólar que se ha ido indiscutiblemente muy caro, hasta los 19, 20, hasta los 21 pesos ha llegado. Yo creo que todo eso le ha afectado al gobierno federal y pues, por consiguiente a todos los municipios, debido a que las secretarías no tienen los recursos suficientes para abastecer todas las necesidades que hay, pues no nada más en nuestro municipio, en nuestra Huasteca, en nuestro estado, sino en todo el país. Y yo creo que eso ha sido un factor muy, muy, muy difícil que nos hemos encontrado todos los presidentes que hoy estamos en estos 3 años de gobierno. Pero bueno, yo sí me siento muy contento porque sí he recibido mucho respaldo de nuestro señor gobernador, del doctor Juan Manuel Carreras, de nuestro diputado federal, de Cristian Sánchez, que también me ha apoyado muchísimo con obras que me ha bajado del Congreso de la Unión, ¿verdad? Y pavimentaciones que hemos ejercido en el municipio de Matlapa. Y pues bueno, yo creo que la tarea que hacemos nosotros como presidentes municipales y un servidor es tocar las puertas ante el gobierno del Estado y la Federación y atraer más recursos. La tratadora residuales que se terminó en Matlapa, que está por operar, pues fueron gestiones que hicimos nosotros directamente en el Congreso de la Unión. Estuvimos con los diputados federales que tenían la Comisión de Agua y Saneamiento de todo el país y bueno, fuimos beneficiados con esta importante bolsa, con este recurso para que se hiciera la primera etapa de la tratadora de aguas residuales y que está próximamente a operar en nuestro municipio de Matlapa. Pues es muy importante, yo creo que no nada más es venir un ratito y saludar a nuestra secretaria, sino estar platicando todos los temas. Lo dijo hace un momento el diputado federal, estos eventos son importantes para robarle ahora sí que las ideas a otros municipios donde están haciendo mejores las cosas en el tema de salud. Yo creo que el tema de salud es lo más importante que tenemos ahora sí que en la vida diaria, tener una buena salud es lo más importante y yo creo que hay que apostarle mucho a la salud. Tiene una difícil situación la Secretaría de Salud porque también la recibió pues muy endeudada, con pocos recursos, pero más sin embargo, yo creo que la doctora Mónica nos ha apoyado mucho. Faltan medicamentos, sí faltan muchos todavía, pero bueno, esperemos en Dios que conforme vaya pasando el tiempo se vaya nivelando esto y podamos tener una salud de calidad para toda nuestra gente. No, agradecerle y pues decirles que seguiremos gestionando los recursos dentro y fuera de nuestro municipio, seguiremos visitando a los secretarios de Estado, a los de la Federación para traer más obra a nuestro municipio de Matlapa y sobre todo que se beneficie, aparte de que se beneficie la gente, que la gente de las mismas comunidades trabajen en estas obras y haya una derrama económica más importante en nuestro municipio de Matlapa. En otra información, en rápida visita por Tamazunchale, la diputada Rebeca Terán Guevara se presentó para dar inicio a un torneo de básquetbol promovido por el OMPRI del Distrito 15 con la participación entusiasta de las mujeres deportistas, siendo un pequeño detalle, pero muy buena iniciativa. Bueno, pues arrancar este torneo con las chicas de OMPRI del Distrito 15, muy contenta porque han tomado esta iniciativa Liz, Ross y el equipo de aquí del Distrito 15 de Huasteca Sur, y bueno, pues ojalá que sea el primero de muchos que podamos arrancar. Les digo yo que las pequeñas, las grandes cosas con pequeños detalles, yo creo que este es un detalle y una iniciativa muy buena. Muy contenta, muy contenta de estar aquí en Tamazunchale como siempre, y sobre todo que las chicas OMPRI tengan esa iniciativa tan bonita de y sobre todo de incluir a las niñas. Veo un equipo de niñas aquí, yo creo que eso habla bien del OMPRI a nivel distrito, a nivel nacional, porque tenemos que impulsar importantes eventos. Así es, la salud, la convivencia, no nada más todo es trabajo, hay que desestresar, a convivir, a platicar, a intercambiar puntos de vista. Muy contenta. Así es, este es el primero, están nada más 2 municipios, pero por algo tenemos que empezar. Yo creo después nos aventamos uno con toda la Huasteca Sur, con las mujeres, porque pues, eso no se había hecho y yo creo que es bueno y es bonito.
Pues en el Congreso del Estado trabajando fuertemente, impulsando iniciativas importantes, trabajando de la mano del señor gobernador. De hecho, ayer estuvimos en una gira en Gilitla, en donde se entregaron importantes, hizo entrega de vivienda, hizo entrega de proyectos de café muy importantes, en donde se le está dando mucha, pero mucha, mucha relevancia al producto que es el café y a darle sobre todo el valor agregado. Bueno, en educación, mi comisión es educación en el Congreso del Estado, hemos estado impulsando iniciativas muy importantes. Acabamos ahorita en la Comisión de Salud, subimos un decreto para que los maestros de telesecundaria tengan un bono para su jubilación. Lamentablemente no se pudo llevar a cabo la sesión del jueves, esperamos que el próximo jueves ya podamos subir ese punto de acuerdo. Mira, yo creo esto es un mensaje muy importante, ¿sí? Yo siempre he dicho que los diputados, los federales, locales, el mismo gobernador, los presidentes municipales, no nos debemos de olvidar de nuestra gente. Confiaron en nosotros, tenemos que estar cerca de ellos y yo creo que sí es un justo reclamo, pero con respeto. O sea, fue una falta de respeto muy grande para el Congreso del Estado. Sí es cierto que hay situaciones que lastiman y laceran a la ciudadanía. Yo siempre, y lo he comentado todos estos días, los dedos de la mano no son iguales, no nos pueden catalogar a todos los diputados, no nos pueden cortar con la misma tijera. Yo creo que somos adultos, somos mayores, y lo he dicho, que cada quien asuma la responsabilidad de nuestros actos, y en su momento tendrán que hacerlo los compañeros, ¿sí? Y lo mismo lo haríamos nosotros, definitivamente. Y comentarte que bueno, yo creo que hoy más que nunca se ha traído el Congreso del Estado al interior del Estado, ¿sí? O sea, antes no se venía, la legislatura pasada fue cuando se inició a hacer un congreso itinerante, que la gente sepa qué hacemos los diputados, de qué manera se lleva una sesión de congreso, ¿sí? Que cómo se trabaja, ¿sí? Y todo se puede resolver con buen diálogo, no con faltas de respeto. Bueno, pues que le echen ganas nuestras amigas que hoy vienen a participar a este torneo, y pues decirle que siempre tendrán una mano amiga. Llegó el momento de hacer una pausa, pero antes escuchemos estos mensajes comerciales. No le cambie, quédese con nosotros aquí en su noticiero Vivencia Informativa. Debido a la llegada de nuevas inversiones a la entidad, San Luis Potosí se posicionó como el segundo lugar nacional en generación de empleo, con la creación de más de 20.800 empleos de enero a mayo de este año, según datos del Seguro Social. Al reunirse con los integrantes de la Unión Ganadera Regional de San Luis Potosí, el gobierno del estado anunció recursos por 7 millones de pesos para la adquisición de insumos alimenticios y obras de infraestructura hidráulica para paliar los efectos del estiaje. Además, el gobernador del estado refrendó su compromiso de apoyar a las y los adultos mayores con el fortalecimiento del programa 65 y más, que a nivel estatal beneficia a 156.146 personas con un monto anual de 1.080 millones de pesos. Para más información visita slp.gob.mx. Prosperemos juntos. Gobierno del estado. Ante cualquier delito, denuncia al 089 y a la 12ª Zona Militar, 01800-8376-299. Disponibles las 24 horas. Tu denuncia es confidencial. Unidos combatimos el delito. Prosperemos juntos. Gobierno del Estado. La extorsión telefónica utiliza la ingenuidad, la sorpresa y la intimidación. Cuelga y marca al 089. Tu denuncia es confidencial y para cualquier emergencia, marca al 911. Recuérdalo, úsalo, cuídalo. A tu servicio las 24 horas, no a la extorsión telefónica. Prosperemos juntos. Gobierno del Estado. Llegó la hora de elegir una carrera. Conocer nuevos amigos. Y vivir una increíble experiencia llena de retos, diversión y aprendizaje de primer nivel.
En el Instituto Tecnológico Superior de Tamazunchale, te ofrecemos 4 ingenierías con excelente proyección para trabajar en México y en el extranjero. Ingeniería Ambiental. Resuelve los problemas ambientales que enfrenta nuestro planeta. Ingeniería Industrial. Aprende cómo optimizar al máximo los recursos de cualquier empresa. Ingeniería en Gestión Empresarial. Diseñas las estrategias de las compañías del mañana. Ingeniería en Sistemas Computacionales. Desarrolla los sistemas que deslumbrarán al mundo. Construye tu futuro con la mejor oferta educativa de la región, integrando actividades deportivas y culturales. Además, vive la experiencia de representar al tecnológico viajando a otras partes del mundo. Tú tienes el poder de elegir cómo quieres transformar al mundo. Instituto Tecnológico Superior de Tamazunchale. Decide tú. Decide TEC. La Universidad Autónoma de San Luis Potosí está presente en el municipio de Tamazunchale y a través de la Coordinación Académica Región Huasteca Sur ofrece las carreras de Licenciatura en Enfermería con Orientación en Obstetricia, Ingeniería Mecánica Eléctrica, Ingeniería Agroindustrial, Licenciatura en Contaduría Pública y Finanzas. Consulta nuestra página en el portal www.uaslp.mx para más información o visita nuestras instalaciones en kilómetro 5, carretera Tamazunchale San Martín, o llámanos al 483-362-4500. Coordinación Académica Región Huasteca Sur, un futuro seguro. El Congreso del Estado convoca a los representantes de los sectores y organizaciones para que propongan a los candidatos que integren la comisión de selección a la que corresponderá nombrar el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción. Consulta las bases en congresosanluis.gov.mx. 61ª Legislatura. Acuerdos a tu favor. El Congreso del Estado con las familias potosinas. Se autoriza en el municipio de Tanquián de Escobedo donación de 529 lotes en la colonia Marcelo de los Santos Fraga para el mismo número de familias de escasos recursos. 61ª Legislatura. Acuerdos a tu favor. Un marco electoral de vanguardia para San Luis Potosí, aprobado por todas las fuerzas políticas. Hombres y mujeres, 50-50, piso parejo en candidaturas. Cuota de jóvenes se incrementa para planillas en ayuntamientos. Reglas claras de reelección y no más dinero privado para campañas electorales. 61ª Legislatura, acuerdos a tu favor. Estudia Ingeniería Agroindustrial, un profesional con alta competitividad y responsabilidad social a través de programas de formación integral, proyectos productivos en la región para insertarse en el mercado laboral. Ingeniería Agroindustrial. Mayores informes, Coordinación Académica Región Huasteca Sur, teléfono 483-362-4500, dirección @crh.uaslp.mx, Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Estudia Licenciatura en Contaduría Pública y Finanzas. Un profesional con actitud creativa, analítica y propositiva, capaces de generar valor económico en los negocios, la administración financiera y fiscal. Licenciatura en Contaduría Pública y Finanzas. Mayores informes, Coordinación Académica Región Huasteca Sur, teléfono 483-362-4500, dirección @crh.uaslp.mx, Universidad Autónoma de San Luis Potosí.
Estudia licenciatura en enfermería con orientación en obstetricia. Un profesional con sentido ético que proporcione servicios de calidad a través de actividades asistenciales, administrativas, educativas y de investigación. Licenciatura en enfermería con orientación en obstetricia. Mayores informes, Coordinación Académica Región Huasteca Sur, teléfono 483-362-4500, dirección arroba crh.uaslp.mx, Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Estudia Ingeniería Mecánica Eléctrica. Un profesional con alta competitividad y responsabilidad en el área de Ingeniería Mecánica, integrándose en el mercado laboral, en los sectores productivo, social, docencia e investigación. Ingeniería Mecánica Eléctrica. Mayores informes, Coordinación Académica Región Huasteca Sur, teléfono 483-362-4500, dirección arroba crh.uaslp.mx, Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Regresamos con la información. En Tampacán, el secretario de Gestión Social Municipal del PRI, Ghazi Said Maslum Soni, se activa mediante acciones para atender a la gente en lo jurídico y en la salud, que es su rama como terapista físico junto con su esposa, conformando un sólido equipo y aportando recursos con voluntad para cooperar con los tampacanenses, a quienes conoce desde hace más de 10 años. Buenos días, pues muchas gracias, Jaime, por esta invitación de tu programa ya muy reconocido y pues de todos, ¿verdad? De todas las personas que tienen una opinión muy buena hacia tu medio. Te agradezco y eres mi amigo, ya muchas veces te lo he manifestado. Y esto más que nada darnos a conocer, no de ahorita, sabes que traemos un trabajo ya anterior, pues anteriormente estábamos en la CENOP, que era la Confederación Nacional de Organizaciones Populares, en la cual pues estábamos empleando pues lo mismo o un poquito relacionado con lo mismo que ahorita tenemos un cargo ahorita aquí en el partido de aquí municipal, que es la Secretaría de Gestión Social, y la cual pues es eso mismo, gestionar para la gente, el poderlos ayudar para proveer cosas, para ayudarles tanto algún problema jurídico, un problema de salud, que es mi rama, que estoy comprometido, tanto yo como mi esposa y una serie de amigos, porque pues no somos trabajadores. Sabes que en esto pues no hay un recurso que te dan, sino lo haces sobre tus medios, sobre voluntades. Y pues hay muchos que tienen la voluntad de hacer algo por nuestro pueblo, que es Tampacán, que ya tenemos tiempo aquí en Tampacán, un promedio de 10 años más o menos. Y y pues continuamente tratamos de ver qué beneficios podemos darle a la ciudadanía, y llevar pues gestiones a la capital, a otros estados, inclusive a la misma Ciudad de México, para proveerles algún tipo de beneficio. Pues mira, como ya ustedes lo saben, el diputado Cristian Sánchez pues es una persona muy conocida, un político muy conocido aquí en toda la región, en la Huasteca. Es una persona a la cual admiro porque tiene una gran capacidad de gestionar, de ver también aquí para la propia Huasteca qué beneficios dar.
y pues nos invitó a trabajar ahí en la Cámara de Nacional, del Congreso de la Unión. Ahí estoy como asesor en la Cámara, en la Comisión del Agua. Y pues nos ha, ¿cómo te diré? Nos ha beneficiado en muchas cosas porque he aprendido de muchas personas muy grandes que están ahí en el Congreso de la Unión. He tenido muy buenas amistades, gracias a Dios, y eso nos ha abierto puertas para poder gestionar para aquí el mismo municipio, y pues te vas afianzando con más amistades, más capacidad para poder bajar más de los recursos, más por hacer, ¿sí? Comprometerte más en poder hacer algún bien para todas las familias. Pues mira, tengo muy buenas amistades, pues ya como te digo, ya tenemos un gran tiempo aquí en Tampacán. Nos arraigamos aquí, es un pueblo que muy armonioso, muy cálido, y como todo, ¿verdad? Todas las localidades, pueblos, ciudades, pues hay veces no eres monedita de oro, ¿verdad? Para caerles bien a todos, pero tratamos de no meternos con nadie. Nunca he tenido ningún problema con nadie, gracias a Dios, toda la gente es amistosa. Mi esposa, gracias a Dios también, que es una persona excelente, muy altruista, comparte muchas de las ideas conmigo, y pues nos llevamos, hacemos un buen equipo y tratamos de coincidir en los mismos eventos y todo lo que llevamos para las familias. Pues ella también tiene una gran labor altruista y me da muchas ideas, me ayuda. Y pues, ¿qué te puedo decir? Si no, me van a jalar las orejas y no hablo bien también de ella. Pues mira, yo, como te digo, yo no tengo ningún problema con ningún partido político. Yo realmente, pues yo soy de las personas, mi abuelo nos daba muchos consejos y tú sabes que los abuelos de uno pues ya son unos sabios, que en paz descanse. Y mi padre, que era una gran persona, también un doctor muy altruista, pues tratamos de tener las frases muy presentes que nos daban, y era de que vienes a ser amigos o estás para ser amigos, porque pues enemigos es muy fácil, amigos es difícil, y como muchas veces lo dicen, los puedes contar con la mano. Yo no quiero contarlos con la mano, yo quiero realmente estar con todos ellos y abrazar una buena cantidad de amigos, no hacer enemigos, ¿verdad? Yo me llevo con cualquiera de los partidos políticos, son mis amigos, presidentes, expresidentes y también posibles candidatos o candidatos ya ahorita que andan ahí ahorita. Ghazi Said expresó que tiene una ardua trayectoria de trabajo inspirada por su padre y abuelo reconocidos en esta región, quienes le enseñaron a trabajar desde muy pequeño en el campo, la agricultura y la ganadería. Recordando a su papá, que le inculcó el amor hacia la medicina, agregando que tiene 35 años de edad con todas las aspiraciones que puede poseer un ser humano. Ya traemos una trayectoria ardua de mucho trabajo, gracias a Dios. Mi padre, como te decía en un momento, y mi abuelo, era una persona muy respetada y admirada aquí en la región. Y pues nos han enseñado a trabajar desde muy chicos. Sí, yo, mis primeros empleos fueron desde los 13 años, ¿sí? Pues pequeños, ¿verdad? Porque no nos exigían un trabajo muy fuerte, pero nos enseñaron muchas cosas, tanto del campo, la ganadería, la agricultura. Pues mi padre, que era una persona estudiada, pues nos trató de enseñar cosas, pues en lo de la medicina más que nada, y otros rubros de profesiones, tanto técnicas. Y pues ahorita acabo de cumplir precisamente 35 años de edad, ¿sí? Y a ver cuántos más me deja Diosito cumplir. Bueno, pues aspiraciones te puedo decir que son muchas, ¿sí? Es como las de un niño que admiras a tu padre o a alguna persona en especial. Yo tengo pues mucha admiración hacia mucha gente, muchos filósofos, muchas personas, tanto en la política y personas representativas como, pues no sé,
muchas, la verdad, no me alcanzaría para nombrar. Tengo una aspiración grande, se puede decir, porque no soy de las personas mediocres. Yo siento que siempre tienes que estar creciendo, ¿sí? Creciendo, innovando, y me considero una persona innovadora y con muchas ganas de trabajar, sobre todo. Sí, soy una persona de opiniones que no se deja manipular, ¿sí? No se deja manipular de pues ya sabes, como en todos lados hay malas influencias de opiniones, pero no trato de que no me lleguen. Hago como una barrera y pues siempre aspiro a ser una persona mejor que mis padres, mejor que mi abuelo, que los admiro más que nada, y a personas, pues qué te diré, pues con mucho ángel. Sí es importante porque todo te abre caminos, ¿me entiendes? Como bien lo sabemos, estamos ya en un mundo muy competido y cada vez necesitas de mejor preparación. Por eso es importante el que tú tengas una buena formación académica, el que tengas tú un campo abierto de lo que podrías hacer, ¿sí? Y no estar rezagado o estar en un contexto pasado, porque ahorita, pues tú sabes, como bien lo dijiste, estamos en una competencia en un mundo global de jóvenes que traen muchas ganas de participar, muchas ganas de salir adelante, y yo creo que tenemos que ponernos ya al nivel de esos jóvenes, el estar tanto en la tecnología como en todas las innovaciones de campo, de infraestructura, pues tenemos que estar a la vanguardia de todo ello. Muy bien, excelente, podría decir, tenemos una gran aceptación ahí, pues de trabajo con el gobernador, Juan Manuel Carreras, el doctor, y en lo estatal, pues igual con nuestro presidente de partido, y aquí en lo municipal igual, tratando de llevarnos bien todos, como tú ya lo sabes, estamos buscando una fórmula de unidad, y es en lo que le vamos a apostar, que se dé, y pues si no se llega a dar, pues vamos con todos. Somos un partido que siempre ha estado compitiendo en la primera línea y lo vamos a seguir haciendo, y yo siento que en este 2018 vamos a salir muy fuertes y muy, muy arriba de todo. Pues mira, tengo la dicha de contar con muchos amigos, no agraviando, y pues me han invitado, me han sobrado, ahora sí que en algunas hasta no he podido ya ni cumplir, o sea, en ir, porque pues estamos muy saturados, gracias a Dios. Hasta el otro mes estamos ya empeñados ya para seguir en lo de las graduaciones. Pero muy bien, pues nada más, agradeciéndote nuevamente, y pues aquí estando a tus órdenes, invitando a la gente que participe, que es tiempo, ya no la engañamos, es momento de alzar la voz, de quitarnos la venda de los ojos y salir adelante. En otra información, en la Canaco Servitur de Tamazunchale, la contadora pública María del Rosario Castillo Hernández y Esaú Ramos Ochoa, en coordinación con una escuela de Nayarit, impulsaron un evento para la atención de los pies, siendo atendidos por especialistas en la materia, un grupo de podólogos que visitan a Huasteca trayendo este beneficio. Escuchemos a la contadora Rosario Castillo y a Esaú Ramos Ochoa. Bueno, pues contactaron con nosotros, son de una escuela de Nayarit y quisieron hacer un beneficio para aquí, para Cámara. De hecho, venían a Valles y nos regalaron un día para que todas las personas puedan tener ese el que tenga interés en sus pies y sepa el por qué debe de cuidar los pies y el cuidado que tiene que tener para posteriores problemas que se les presenten. Ellos son un grupo de podólogos que están muy capacitados y vienen exactamente a ver los problemas que tenemos y resolvérnoslos. Sí, mire, es bien importante esto, es por eso que estamos concientizando a todos. Aquí tenemos este grupo de personas que vienen para que nos den todo lo que necesitamos en el cuidado de los pies, y de ahí ya se van a ir derivando, porque todos estos servicios están en Ciudad Valles. Aquí tenemos por aquí una de nosotros, socias de cámara, que es podóloga exactamente, para que también acudan con ella una vez tratado el pie aquí,
y que sepan la responsabilidad que uno tiene al cuidar los pies. Bueno, pues es que los pies no tienen edad, tenemos que desde niños saber cuidarlos, y creo que este es el momento adecuado. Pues están tratando el pie diabético, que es muy importante, y la prevención también para este tipo de personas que tengan este problema, y también para los niños que muchas veces tienen el pie plano. Entonces es mejor que se diagnostiquen de una vez y que vayan con un buen tratamiento para que cuando sean adultos no tengan mucho problema. Claro que sí, es bien importante, y me gustaría que en futuro evento llevarlos con ustedes para que divulguen este tipo de cuestiones, para que sea todo a beneficio de la población. Además, los podólogos, yo creo que me gustaría, una vez que tengamos bien los tiempos, en 6 meses, para que los puedan entrevistar y que hagan conciencia a la población de cómo debe ser el cuidado de los pies. Pues yo les agradezco mucho el que estén divulgando esto, y les agradezco mucho que siempre tengan interés común en este tipo de actividades, y que también no solamente para cosas o cuestiones de otro tipo, sino también para estas cuestiones de salud. Gracias, y muy amable. Soy presidente de la Federación de Podólogos Unidos de México y también director académico de la Escuela de Podología de Nayarit. Claro que sí, mire, esta es una federación sin fines de lucro. Se habló con la presidenta de la Cámara de Comercio para poder prestar servicios gratuitos a todos los habitantes de la ciudad que quisieran un servicio especializado en el pie, de cualquier tipo de afección que estuvieran sufriendo. Pues hemos tenido bastante respuesta, se ha atendido más de un centenar de personas para su posible atención. También está acompañándose el febrólogo de la ciudad, haciendo un grupo multidisciplinario bastante bueno. Hoy en día tenemos mucho problema con el problema de la onicocritosis, que es la uña encarnada. Los pacientes diabéticos que quieren darse una visita al especialista para una prevención, para evitar sobre todo posibles amputaciones parciales que puedan presentarse por la misma patología. Sí, la recomendación es de que esto es un hábito de cultura de salud que se tiene que llevar mensualmente en todos los pacientes en general. No, incluso tenemos pacientes desde 6 meses de nacidos que ya presentan un problema de una uña encarnada, que se le está dando atención, hasta el paciente más grande de la casa, ¿verdad? Claro, hacemos la prevención primaria, ¿sí? Cuando ya hay una deformidad osteoarticular, bueno, ya estamos trabajando con grupo multidisciplinario en el cual se da la referencia a lo que es la traumatología y la ortopedia. Mire, principalmente los niños que tienen a tener una dificultad al caminar o deambular, tienen problemas en las caídas, constantemente se caen, tienen los zapatos, sobre todo, hace una torsión lateral, interna o externa, los empiezan a enchuecar. Mire, está programado, tenemos, la publicidad ya está haciendo desde el día lunes, ¿sí? Entonces, solamente hoy sábado tenemos programa Tamazunchale hasta las 3 de la tarde más tardar. Estaríamos programándolo con la Cámara de Comercio tal vez en 3 meses nuevamente. Sí, que estén al pendientes o que se informen con la Cámara de Comercio para cuando haya algún evento dejen su número telefónico y poderles avisar con anticipación para que aprovechen esta gran oportunidad que se les da. No, pues agradecerle principalmente al Comité de la Cámara de Comercio por el apoyo que nos han prestado, por las atenciones y por todos los pacientes que nos han dado la bienvenida con mucho cariño, con mucho aprecio. Muchas gracias. Por otro lado, siguen dando señales de vida a los integrantes de la Asociación Civil Filantropía, quienes cada mes se reúnen, como lo manifiesta el ingeniero Saturnino Paz y Pacheco, uniéndose en esta ocasión a una importante causa para atender a la niña Yolotzin, que requiere de una cirugía de corazón. Aquí los comentarios de la profesora María Dolores Ángeles Hernández, directora del Jardín de Niños de Zacatipán, y Angélica Porfirio Cruz, madre de Yolotzin. Sí, antes que nada, buenas tardes a todo el teleauditorio de Tamas Visión. Pues efectivamente, como cada mes, nosotros realizamos actividades diversas para apoyar a las personas más vulnerables. En esta ocasión nos hemos unido a una causa muy importante, que es la de atender a una niña de este jardín de niños de Zacatipán, Felipe Villanueva, la niña Yolotzin, que requiere de una cirugía de corazón de manera urgente. Afortunadamente, gracias a las gestiones de muchas personas, entre ellas la esposa del señor gobernador y la diputada local, pudimos realizar estas gestiones para que la niña sea operada el 3 de julio en la ciudad de León, Guanajuato. Pero, como ustedes saben, la cirugía no lo es todo, se necesitan medicamentos, gastos para el traslado, para poder cubrir otras necesidades de esta niña, por lo que la dirección del plantel, la Sociedad de Padres de Familia y muchísima gente se ha unido a esta causa, por lo que también Filantropía
no podíamos quedarnos con los brazos cruzados, ya hicimos nuestra aportación y seguimos coadyuvando con esta institución tan importante a nivel preescolar, por lo que pedimos a través de este medio que las personas que quieran donar se sumen a esta causa. Pues como siempre, positiva, aunque todavía es insuficiente, por eso hacemos este llamado. Es muy importante que se sumen a esta causa, por lo que les agradecemos de antemano todas las muestras de solidaridad para la niña y esperemos en Dios que se recupere pronto y sobre todo que salga bien de la operación. Muchísimas gracias. Pues aquí, por ejemplo, los padres de familia han respondido muy bien, positivamente, están participando, se han unido a la noble causa también porque, como dicen ellos, ahorita por la señora, mañana no sabemos por quién, entonces están participando los grupos, las maestras, hay personas que están colaborando con la escuela, que no son de la institución y que son personas de fuera, pero que sí están apoyando con la niña. Y ahorita, por ejemplo, ella tiene una enfermedad que necesita una operación, y también son de escasos recursos económicos los padres de familia, entonces nos estamos uniendo para que todo salga bien porque nuestra niña ahora sí que necesita ese apoyo y es parte ya de nuestra familia educativa. Tanto los padres de familia como los alumnos nos consideramos como parte de nuestra institución y por lo tanto los tenemos que resguardar, apoyarlo en caso necesario, pero es sobre todo eso que los padres de familia están participando. La niña asiste a clase, ya viene normal porque es una operación que le han detectado desde el nacimiento, que era una enfermedad, entonces ahorita ya necesita una operación porque si no se le va a complicar y por eso la madre de familia pues se movió y con los padres de familia igual nos estamos uniendo para que se recupere ese dinero también. No es mucho, pero con lo que pueda dar la gente, los padres de familia y toda la comunidad educativa, siento que la vamos a apoyar mucho. Pues invitar a los demás papás, aunque no sea papá del jardín, porque aquí hay más planteles, que se una a esa noble causa, sí, para apoyar a la señora y sobre todo a la niña, que todo salga bien. Apoye, si pueden donar algo, porque ahorita las madres de familia están vendiendo, sí, realizan kermés y sí se necesita el apoyo de otras personas. Si se quieren unir, qué bueno, ahorita todavía no llegamos a nuestra meta, creo que la señora todavía necesita más, entonces si se une, yo siento que sí vamos a llegar a la meta, que la señora tenga ese recurso. Buenas tardes, mi nombre es Angelina Porfirio Cruz, yo soy la mamá de la niña Yolotzin de Jesús, en la cual yo estoy pidiendo, ¿verdad?, el apoyo para ella, porque pues me la van a operar del corazón. Entonces, no sé, con lo que, ahora sí, con lo que me gusta ayudar, ¿verdad? Aquí se está recibiendo, pues ropa, calzado, chacharitas, con lo que me gustan apoyar. Sí, mi niña viene aquí a clases, quien gusta apoyarme, no sé, así directamente, me pueden encontrar aquí, pues a las 9 entran los niños y yo estoy ahí, aquí a las 12 es cuando vengo a recogerla. A mi niña, pues gracias a Dios, ¿verdad? Mi niña es una niña normal, ella juega, hace su vida, como todo niño. Ahora sí que a la ciudadanía, ¿verdad? Pues es lo que yo le pido, un apoyo, con lo que me gusten apoyar. Yo en sí no traigo una cantidad de que me digan, no quiero que me apoyen con tanto, no, con lo que ustedes me gusten apoyar. La operación de mi niña va a ser el 4 de julio en el Hospital de Alta Especialidad del Bajío en León, Guanajuato. Pues aquí estoy, aquí me encuentran y pues mi niña sí asiste aquí a clases. Sí, gracias a todos ustedes los que me están viendo y me están escuchando, por favor. Es un apoyo, ¿verdad?, que estoy pidiendo para mi niña. Sí, muchas gracias. Comunicación Social del Congreso del Estado de San Luis Potosí informa sobre las actividades y acciones legislativas de los diputados locales potosinos Enrique Alejandro Flores Flores, Gerardo Serrano Gaviño, Héctor Mendizábal Pérez, Jorge Luis Díaz Salinas, Lucila Nava Piña, Rebeca Terán Guevara y Oscar Bautista Villegas. Con responsabilidad anuncio que el día de hoy pediré licencia a mi cargo de diputado local con el único fin de aclarar y enfrentar responsablemente todos los señalamientos que a mi persona se han hecho. Estoy convencido que no existe ningún ilícito cometido por mi persona. Estoy convencido que este tiempo en el que pediré licencia servirá para que la sociedad potosina y todas las autoridades puedan cuestionarme, puedan indagar, y yo compareceré responsablemente a todos los llamados que me haga la sociedad potosina y cualquier autoridad.
En ningún momento me esconderé, en ningún momento negaré mis acciones, pero sí demostraré que soy inocente de cualquier imputación delictiva que me hagan. Hoy las condiciones son las idóneas para eliminar el fuero en San Luis Potosí. De que se puede, ¿por qué? Porque lo han hecho otros estados, 7 estados nos han puesto el ejemplo, a pesar de que San Luis Potosí fue el primer estado que propuso la eliminación del fuero por medio de un servidor. Es una exigencia y una demanda ciudadana de las organizaciones civiles, ustedes los han visto, de la población en general. ¿Para qué? Porque es un combate frontal hacia la corrupción. ¿Me explico? Hoy muchísimas personas se escudan en el fuero para cometer delitos. Esa es la realidad. No pueden ser juzgados y por eso no debe existir ya la figura del fuero en nuestro estado para todos. Hay una idea, ¿verdad?, que estamos por concretar para crear una comisión especial anticorrupción que tenga abierta una mesa permanente con organizaciones de la sociedad civil, cámaras, en donde se puedan canalizar y dar respuesta a demandas como, por ejemplo, la eliminación del fuero. Existe a nivel federal el CACUS anticorrupción, que ya existe en la Cámara de Diputados y también con senadores, y lo que intentaríamos hacer es algo en ese sentido. Mira, yo creo que el Congreso es más grande que 3 diputados. Yo creo que aquí es un trabajo que se tiene que seguir haciendo. Yo creo y convoco a todos mis compañeros a que le echemos un poquito más de ganas a todos, a las comisiones, a todo, para sacar este trabajo lo mejor posible. No, el separarse 3 compañeros habla de la buena voluntad que tienen ellos. ¿Para qué? Para que se aclare esto más rápidamente y la gente vuelva a confiar en el H concreto. La primera parte, una vez que se terminen todas las leyes estructurales, estaremos haciendo lo que corresponde a la ley orgánica de este órgano, el reglamento, y que la siguiente etapa que viene de trabajo es la participación ciudadana. ¿Cómo habremos de socializar hoy todas las leyes que ya están autorizadas y cómo en cada una de ellas habla de la integración del ciudadano? En ese contexto, esta legislatura estaremos trabajando para ir haciendo ese enroque, esa integración de lo que hoy demandan las nuevas formas de hacer gobierno. Dicen cómo tener un gobierno cercano, moderno, en el que impera la integración principal es gobierno, sociedad e iniciativa privada. Los 3 con los órdenes legales que en su aplicatoriedad es de cada quien el día de hoy. Están los muchachos ya de las universidades interculturales, tanto de Matlapa como de Tancanwitz, que ya están para terminar su carrera, que también están litigando y apoyando el tema, sí, sobre todo en su dialecto y trabajando ya en el tema. Bueno, pues ojalá y Dios quiera que haya más apoyos por parte del gobierno federal para estar ahora sí que dando sobre todo las becas a los jóvenes que ya están haciendo su pasantía. Y en un ejercicio meramente personal y en atención a mis propias obligaciones como funcionario público, voy a solicitar licencia por tiempo indefinido a la responsabilidad que me han conferido mis amigos, compañeros del 10º Distrito Electoral con cabecera en Río Verde. Yo quiero en primera instancia dejar muy en claro que esta es una gran responsabilidad que debemos de asumir quienes hoy ostentamos responsabilidades de esta índole. Lo anterior afecto de poder coadyuvar al esclarecimiento de los hechos acaecidos con el acontecimiento o el motivo de la publicación de un video. Bueno amigos, es así como hemos llegado al final de este su noticiero Vivencia Informativa. Gracias, muchas gracias por su preferencia y por permitirnos llegar hasta su hogar y mantenerlo informado de lo que acontece en Tamazunchale y la región. Yo soy Juan Jaime Hernández González, que tenga una excelente semana, nos vemos en la próxima emisión. En otra información,
En rápida visita por Tamazunchale, la diputada Rebeca Terán Guevara se presentó para dar inicio a un torneo de básquetbol promovido por el OMPRI del Distrito 15, con la participación entusiasta de las mujeres deportistas, siendo un pequeño detalle, pero muy buena iniciativa. Bueno, pues arrancar este torneo con las chicas de OMPRI del Distrito 15, muy contenta porque han tomado esta iniciativa Liz, Ross y el equipo de aquí del Distrito 15 de Huasteca Sur, y bueno, pues ojalá que sea el primero de muchos que podamos arrancar. Les digo yo que las pequeñas, las grandes cosas con pequeños detalles, yo creo que este es un detalle y una iniciativa muy buena. Muy contenta, muy pero muy contenta de estar aquí en Tamazunchale como siempre. Y sobre todo que las chicas OMPRI tengan esa iniciativa tan bonita de y sobre todo de incluir a las niñas. Veo un equipo de niñas aquí, yo creo que eso habla bien del OMPRI a nivel distrito, a nivel nacional, porque tenemos que impulsar importantes eventos. Así es, la salud, la convivencia, no nada más todo es trabajo, hay que desestrés, a convivir, a platicar, a intercambiar puntos de vista. Muy, muy contenta, muy contenta. Así es, este es el primero, están nada más dos municipios, pero por algo tenemos que empezar. Yo creo después nos aventamos uno con toda la Huasteca Sur, con las mujeres, porque pues eso no se había hecho y yo creo que es bueno y es bonito. Pues en el Congreso del Estado trabajando fuertemente, impulsando iniciativas importantes, trabajando de la mano del señor gobernador. De hecho, ayer estuvimos en una gira en Gilitla, en donde se entregaron importantes, hizo entrega de vivienda, hizo entrega de proyectos de café muy importantes, en donde se le está dando mucha, pero mucha, mucha relevancia al producto que es el café y a darle sobre todo el valor agregado. Bueno, en educación, mi comisión es educación en el Congreso del Estado, hemos estado impulsando iniciativas muy importantes. Acabamos ahorita la comisión de salud, subimos un decreto para que los maestros de telesecundaria tengan un bono para su jubilación. Lamentablemente no se pudo llevar a cabo la sesión del jueves, esperamos que el próximo jueves ya podamos subir ese punto de acuerdo. Mira, yo creo esto es un mensaje muy importante, ¿sí? Yo siempre he dicho que los diputados, los federales, locales, el mismo gobernador, los presidentes municipales, no nos debemos de olvidar de nuestra gente. Confiaron en nosotros, tenemos que estar cerca de ellos y yo creo que sí es un justo reclamo, pero con respeto, o sea, fue una falta de respeto muy grande para el Congreso del Estado. Sí es cierto que hay situaciones que lastiman y laceran a la ciudadanía. Yo siempre, y lo he comentado todos estos días, los dedos de la mano no son iguales, no nos pueden catalogar a todos los diputados, no nos pueden cortar con la misma tijera. Yo creo que somos adultos, somos mayores, y lo he dicho, que cada quien asuma la responsabilidad de nuestros actos, y en su momento tendrán que hacerlo los compañeros, ¿sí? Y lo mismo lo haríamos nosotros, definitivamente. Y comentarte que bueno, yo creo que hoy más que nunca se ha traído el Congreso del Estado al interior del Estado, ¿sí? O sea, antes no se venía, la legislatura pasada fue cuando se inició a hacer un congreso itinerante, que la gente sepa qué hacemos los diputados, de qué manera se lleva una sesión de congreso, ¿sí? Cómo se trabaja, ¿sí? Y todo se puede resolver con buen diálogo, no con faltas de respeto. Bueno, pues que le echen ganas nuestras amigas que hoy vienen a participar a este torneo, y pues decirle que siempre tendrán una mano amiga. Llegó el momento de hacer una pausa, pero antes escuchemos estos mensajes comerciales. No le cambie, quédese con nosotros aquí en su noticiero Vivencia Informativa. Debido a la llegada de nuevas inversiones a la entidad, San Luis Potosí se posicionó como el segundo lugar nacional en generación de empleo.
con la creación de más de 20.800 empleos de enero a mayo de este año, según datos del Seguro Social. Al reunirse con los integrantes de la Unión Ganadera Regional de San Luis Potosí, el gobierno del estado anunció recursos por 7 millones de pesos para la adquisición de insumos alimenticios y obras de infraestructura hidráulica para paliar los efectos del estiaje. Además, el gobernador del estado refrendó su compromiso de apoyar a las y los adultos mayores con el fortalecimiento del programa 65 y más, que a nivel estatal beneficia a 156.146 personas con un monto anual de 1.080 millones de pesos. Para más información visita slp.gob.mx. Prosperemos juntos. Gobierno del estado. Ante cualquier delito, denuncia al 089 y a la 12ª Zona Militar, 01800-8376-299. Disponibles las 24 horas. Tu denuncia es confidencial. Unidos combatimos el delito. Prosperemos juntos. Gobierno del Estado. La extorsión telefónica utiliza la ingenuidad, la sorpresa y la intimidación. Cuelga y marca al 089. Tu denuncia es confidencial y para cualquier emergencia, marca al 911. Recuérdalo, úsalo, cuídalo. A tu servicio las 24 horas, no a la extorsión telefónica. Prosperemos juntos, Gobierno del Estado. Llegó la hora de elegir una carrera. Conocer nuevos amigos. Y vivir una increíble experiencia llena de retos, diversión y aprendizaje de primer nivel. En el Instituto Tecnológico Superior de Tamazunchale, te ofrecemos 4 ingenierías con excelente proyección para trabajar en México y en el extranjero. Ingeniería Ambiental. Resuelve los problemas ambientales que enfrenta nuestro planeta. Ingeniería Industrial. Aprende cómo optimizar al máximo los recursos de cualquier empresa. Ingeniería en Gestión Empresarial. Diseñas las estrategias de las compañías del mañana. Ingeniería en Sistemas Computacionales. Desarrolla los sistemas que deslumbrarán al mundo. Construye tu futuro con la mejor oferta educativa de la región, integrando actividades deportivas y culturales. Además, vive la experiencia de representar al Tecnológico viajando a otras partes del mundo. Tú tienes el poder de elegir cómo quieres transformar al mundo. Instituto Tecnológico Superior de Tamazunchale. Decide tú. Decide Tec. La Universidad Autónoma de San Luis Potosí está presente en el municipio de Tamazunchale y a través de la Coordinación Académica Región Huasteca Sur ofrece las carreras de Licenciatura en Enfermería con Orientación en Obstetricia, Ingeniería Mecánica Eléctrica, Ingeniería Agroindustrial, Licenciatura en Contaduría Pública y Finanzas. Consulta nuestra página en el portal www.uaslp.mx para más información o visita nuestras instalaciones en kilómetro 5, carretera Tamazunchale San Martín, o llámanos al 483-362-4500. Coordinación Académica Región Huasteca Sur, un futuro seguro. El Congreso del Estado convoca a los representantes de los sectores y organizaciones para que propongan a los candidatos que integren la comisión de selección a la que corresponderá nombrar el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción. Consulta las bases en congresosanluis.gov.mx. 61ª Legislatura, acuerdos a tu favor. El Congreso del Estado con las familias potosinas.
se autoriza en el municipio de Tanquián de Escobedo donación de 529 lotes en la colonia Marcelo de los Santos Fraga para el mismo número de familias de escasos recursos. 61ª Legislatura, acuerdos a tu favor. Un marco electoral de vanguardia para San Luis Potosí, aprobado por todas las fuerzas políticas. Hombres y mujeres, 50-50, piso parejo en candidaturas. Cuota de jóvenes se incrementa para planillas en ayuntamientos. Reglas claras de reelección y no más dinero privado para campañas electorales. 61ª Legislatura, acuerdos a tu favor. Estudia Ingeniería Agroindustrial, un profesional con alta competitividad y responsabilidad social a través de programas de formación integral, proyectos productivos en la región para insertarse en el mercado laboral. Ingeniería Agroindustrial. Mayores informes, Coordinación Académica Región Huasteca Sur, teléfono 483-362-4500, dirección arroba crh.uaslp.mx, Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Estudia Licenciatura en Contaduría Pública y Finanzas. Un profesional con actitud creativa, analítica y propositiva. Capaces de generar valor económico en los negocios, la administración financiera y fiscal. Licenciatura en Contaduría Pública y Finanzas. Mayores informes, Coordinación Académica Región Huasteca Sur. Teléfono 483-362-4500. Dirección arroba crh.uaslp.mx. Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Estudia Licenciatura en Enfermería con orientación en obstetricia. Un profesional con sentido ético que proporcione servicios de calidad a través de actividades asistenciales, administrativas, educativas y de investigación. Licenciatura en Enfermería con orientación en obstetricia. Mayores informes, Coordinación Académica Región Huasteca Sur. Teléfono 483-362-4500. Dirección arroba crh.uaslp.mx. Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Estudia Ingeniería Mecánica Eléctrica. Un profesional con alta competitividad y responsabilidad en el área de ingeniería mecánica, integrándose en el mercado laboral, en los sectores productivo, social, docencia e investigación. Ingeniería Mecánica Eléctrica. Mayores informes, Coordinación Académica Región Huasteca Sur. Teléfono 483-362-4500. Dirección arroba crh.uaslp.mx. Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Regresamos con la información. En Tampacán, el secretario de Gestión Social Municipal del PRI, Ghazi Said Maslum Soni, se activa mediante acciones para atender a la gente en lo jurídico y en la salud, que es su rama como terapista físico junto con su esposa, conformando un sólido equipo y aportando recursos con voluntad para cooperar con los tampacanenses, a quienes conoce desde hace más de 10 años. Buenos días, muchas gracias, Jaime, por esta invitación de tu programa ya muy reconocido y pues de todos, ¿verdad?, de todas las personas que tienen una opinión muy buena hacia tu medio. Te agradezco y eres mi amigo, ya muchas veces te lo he manifestado. Y esto más que nada darnos a conocer, no de ahorita, sabes que traemos un trabajo ya anterior, pues anteriormente estábamos en la CENOP, que era la Confederación Nacional de Organizaciones Populares, en la cual pues estábamos empleando pues lo mismo o un poquito relacionado con lo mismo que ahorita tenemos un cargo ahorita aquí en el partido de aquí municipal.
que es la Secretaría de Gestión Social, y la cual pues es eso mismo, gestionar para la gente, el poderlos ayudar, para proveer cosas, para ayudarles tanto algún problema jurídico, un problema de salud, que es mi rama, que estoy comprometido, tanto yo como mi esposa y una serie de amigos, porque pues no somos trabajadores. Sabes que en esto pues no hay un recurso que te dan, sino lo haces sobre tus medios, sobre voluntades, y pues hay muchos que tienen la voluntad de hacer algo por nuestro pueblo, que es Tampacán, que ya tenemos tiempo aquí en Tampacán, un promedio de 10 años más o menos, y pues continuamente tratamos de ver qué beneficios podemos darle a la ciudadanía, y llevar pues gestiones a la capital, a otros estados, inclusive a la misma Ciudad de México, para proveerles algún tipo de beneficio. Pues mira, como ya ustedes lo saben, el diputado Cristian Sánchez pues es una persona muy conocida, un político muy conocido aquí en toda la región, en la Huasteca. Es una persona a la cual admiro porque tiene una gran capacidad de gestionar, de ver también aquí para la propia Huasteca qué beneficios dar. Y pues nos invitó a trabajar ahí en la Cámara Nacional, el Congreso de la Unión. Ahí estoy como asesor en la Cámara, en la Comisión del Agua. Y pues nos ha beneficiado en muchas cosas, porque he aprendido de muchas personas muy grandes que están ahí en el Congreso de la Unión. He tenido muy buenas amistades, gracias a Dios, y eso nos ha abierto puertas para poder gestionar para aquí el mismo municipio, y pues te vas afianzando con más amistades, más capacidad para poder bajar más de los recursos, más por hacer, ¿sí? Comprometerte más en poder hacer algún bien para todas las familias. Pues mira, tengo muy buenas amistades, pues ya como te digo, ya tenemos un gran tiempo aquí en Tampacán. Nos arraigamos aquí, es un pueblo que muy armonioso, muy cálido, y como todo, ¿verdad? Todas las localidades, pueblos, ciudades, pues hay veces no eres monedita de oro, ¿verdad? Para caerles bien a todos, pero tratamos de no meternos con nadie. Nunca he tenido ningún problema con nadie, gracias a Dios, toda la gente es amistosa. Mi esposa, gracias a Dios también, que es una persona excelente, muy altruista, comparte muchas de las ideas conmigo, y pues nos llevamos, hacemos un buen equipo, y tratamos de coincidir en los mismos eventos y todo lo que llevamos para las familias. Pues ella también tiene una gran labor altruista y me da muchas ideas, me ayuda, y pues qué te puedo decir, si no me van a jalar las orejas y no hablo bien también de ella. Pues mira, yo como te digo, yo no tengo ningún problema con ningún partido político. Yo realmente, pues yo soy de las personas, mi abuelo nos daba muchos consejos, y tú sabes que los abuelos de uno pues ya son unos sabios, que en paz descanse, y mi padre, que era una gran persona, también un doctor muy altruista, pues tratamos de tener las frases muy presentes que nos daban, y era de que vienes a ser amigos o estás para ser amigos, porque pues enemigos es muy fácil, amigos es difícil, y como muchas veces lo dicen, los puedes contar con la mano. Yo no quiero contarlos con la mano, yo quiero realmente estar con todos ellos y abrazar una buena cantidad de amigos, no hacer enemigos, ¿verdad? Yo me llevo con cualquiera de los partidos políticos, son mis amigos, presidentes, expresidentes, y también posibles candidatos o candidatos ya ahorita que andan ahí ahorita. Ghazi Said expresó que tiene una ardua trayectoria de trabajo inspirada por su padre y abuelo, reconocidos en esta región, quienes le enseñaron a trabajar desde muy pequeño en el campo, la agricultura y la ganadería, recordando a su papá, que le inculcó el amor hacia la medicina,
agregando que tiene 35 años de edad con todas las aspiraciones que puede poseer un ser humano. Ya traemos una trayectoria ardua de mucho trabajo, gracias a Dios. Mi padre, como te decía en un momento, y mi abuelo, era una persona muy respetada y admirada aquí en la región. Y pues nos han enseñado a trabajar desde muy chicos. Sí, yo, mis primeros empleos fueron desde los 13 años, ¿sí? Pues pequeños, ¿verdad? Porque no nos exigían un trabajo muy fuerte, pero nos enseñaron muchas cosas, tanto del campo, la ganadería, la agricultura. Pues mi padre, que era una persona estudiada, pues nos trató de enseñar cosas, pues en lo de la medicina más que nada, y otros rubros de profesiones, tanto técnicas. Y pues ahorita yo tengo, acabo de cumplir precisamente 35 años de edad, ¿sí? Y a ver cuántos más me deja Diosito cumplir. Bueno, pues aspiraciones te puedo decir que son muchas, ¿sí? Es como las de un niño que admiras a tu padre o a alguna persona en especial. Yo tengo pues mucha admiración hacia mucha gente, muchos filósofos, muchas personas, tanto en la política, y personas representativas como, pues no sé, muchas, la verdad, no me alcanzaría para nombrar. Tengo una aspiración grande, se puede decir, porque no soy de las personas mediocres. Yo siento que siempre tienes que estar creciendo, ¿sí? Creciendo, innovando, y me considero una persona innovadora y con muchas ganas de trabajar, sobre todo. Sí, soy una persona de opiniones que no se deja manipular, ¿sí? No se deja manipular de pues ya sabes, como en todos lados hay malas influencias de opiniones, pero no trato de que no me lleguen. Hago como una barrera y pues siempre aspiro a ser una persona mejor que mis padres, mejor que mi abuelo, que los admiro más que nada, y a personas, pues qué te diré, pues con mucho ángel. Sí, es importante porque todo te abre caminos, ¿me entiendes? Como bien lo sabemos, estamos ya en un mundo muy competido y cada vez necesitas de mejor preparación. Por eso es importante el que tú tengas una buena formación académica, el que tengas tú un campo abierto de lo que podrías hacer, ¿sí? Y no estar rezagado o estar en un contexto pasado, porque ahorita, pues tú sabes, como bien lo dijiste, estamos en una competencia en un mundo global de jóvenes que traen muchas ganas de participar, muchas ganas de salir adelante, y yo creo que tenemos que ponernos ya al nivel de esos jóvenes, el estar tanto en la tecnología como en todas las innovaciones de campo, de infraestructura, pues tenemos que estar a la vanguardia de todo ello. Muy bien, excelente, podría decir. Tenemos una gran aceptación ahí, pues de trabajo con el gobernador, Juan Manuel Carreras, el doctor, y en lo estatal, pues igual con nuestro presidente de partido, y aquí en lo municipal igual, tratando de llevarnos bien todos. Como tú ya lo sabes, estamos buscando una fórmula de unidad, y es en lo que le vamos a apostar, que se dé, y pues si no se llega a dar, pues vamos con todos. Somos un partido que siempre ha estado compitiendo en la primera línea, y lo vamos a seguir haciendo, y yo siento que en este 2018 vamos a salir muy fuertes y muy, muy arriba de todo. Pues mira, tengo la dicha de contar con muchos amigos, no agraviando, y pues me han invitado, me han sobrado, ahora sí que en algunas hasta no he podido ya ni cumplir, o sea, en ir, porque pues estamos muy saturados, gracias a Dios. Hasta el otro mes estamos ya empeñados ya para seguir en lo de las graduaciones. Pero muy bien, pues nada más, agradeciéndote nuevamente, y
pues aquí estando a tus órdenes, invitando a la gente que participe, que es tiempo, ya no la engañamos, es momento de alzar la voz, de quitarnos la venda de los ojos y salir adelante. En otra información, en la Canaco Servitur de Tamazunchale, la contadora pública María de Rosario Castillo Hernández y Esaú Ramos Ochoa, en coordinación con una escuela de Nayarit, impulsaron un evento para la atención de los pies, siendo atendidos por especialistas en la materia, un grupo de podólogos que visitan a Huasteca trayendo este beneficio. Escuchemos a la contadora Rosario Castillo y a Esaú Ramos Ochoa. Bueno, pues contactaron con nosotros, son de una escuela de Nayarit y quisieron hacer un beneficio para aquí, para Cámara. De hecho, venían a Valles y nos regalaron un día para que todas las personas puedan tener el que tenga interés en sus pies y sepa el por qué debe de cuidar los pies y el cuidado que tiene que tener para posteriores problemas que se les presenten. Ellos son un grupo de podólogos que están muy capacitados y vienen exactamente a ver los problemas que tenemos y resolvérnoslos. Sí, mire, es bien importante esto, es por eso que estamos concientizando a todos. Aquí tenemos este grupo de personas que vienen para que nos den todo lo que necesitamos en el cuidado de los pies, y de ahí ya se van a ir derivando, porque todos estos servicios están en Ciudad Valles. Aquí tenemos por aquí una de nosotros, socias de cámara, que es podóloga exactamente, para que también acudan con ella una vez tratado el pie aquí y que sepan la responsabilidad que uno tiene al cuidar los pies. Bueno, pues es que los pies no tienen edad, tenemos que desde niños saber cuidarlos, y creo que este es el momento adecuado. Pues están tratando el pie diabético, que es muy importante, y la prevención también para este tipo de personas que tengan este problema, y también para los niños que muchas veces tienen el pie plano. Entonces es mejor que se diagnostiquen de una vez y que vayan con un buen tratamiento para que cuando sean adultos no tengan mucho problema. Claro que sí, es bien importante, y me gustaría que en futuro evento llevarlos con ustedes para que divulguen este tipo de cuestiones, para que sea todo a beneficio de la población. Además, los podólogos, yo creo que me gustaría, una vez que tengamos bien los tiempos, en 6 meses, para que los puedan entrevistar y que hagan conciencia a la población de cómo debe ser el cuidado de los pies. Pues yo les agradezco mucho el que estén divulgando esto, y les agradezco mucho que siempre tengan interés común en este tipo de actividades, y que también no solamente para cosas o cuestiones de otro tipo, sino también para estas cuestiones de salud. Gracias, y muy amable. Soy presidente de la Federación de Podólogos Unidos de México y también director académico de la Escuela de Podología de Nayarit. Claro que sí, mire, esta es una federación sin fines de lucro. Se habló con la presidenta de la Cámara de Comercio para poder prestar servicios gratuitos a todos los habitantes de la ciudad que quisieran un servicio especializado en el pie, de cualquier tipo de afección que estuvieran sufriendo. Pues hemos tenido bastante respuesta, se ha atendido más de un centenar de personas para su posible atención. También está acompañándose el febrólogo de la ciudad, haciendo un grupo multidisciplinario bastante bueno. Hoy en día tenemos mucho problema con el problema de la onicocritosis, que es la uña encarnada. Los pacientes diabéticos que quieren darse una visita al especialista para una prevención, para evitar sobre todo posibles amputaciones parciales que puedan presentarse por la misma patología. Sí, la recomendación es de que esto es un hábito de cultura de salud que se tiene que llevar mensualmente en todos los pacientes en general. No, incluso tenemos pacientes desde 6 meses de nacidos que ya presentan un problema de una uña encarnada, que se le está dando atención hasta al paciente más grande de la casa, ¿verdad? Claro, hacemos la prevención primaria, ¿sí? Cuando ya hay una deformidad osteoarticular, bueno, ya estamos trabajando con grupo multidisciplinario en el cual se da la referencia a lo que es la traumatología y la ortopedia. Mire, principalmente los niños que tienen a tener una dificultad al caminar o deambular, tienen problemas en las caídas, constantemente se caen, tienen los zapatos, sobre todo, hace una torsión lateral, interna o externa, los empiezan a enchuecar. Mire, está programado, tenemos, la publicidad ya está haciendo desde el día lunes, ¿sí? Entonces, solamente hoy sábado tenemos programa Tamazunchale hasta las 3 de la tarde más tardar. Estaríamos programándolo con la Cámara de Comercio tal vez en 3 meses nuevamente. Sí, que estén al pendientes o que se informen con la Cámara de Comercio para cuando haya algún evento dejen su número telefónico y poderles avisar con anticipación para que aprovechen esta gran oportunidad que se les da. No, pues agradecerle principalmente al Comité de la Cámara de Comercio por el apoyo que nos han prestado, por las atenciones y por todos los pacientes que nos han dado la bienvenida con mucho cariño y con mucho aprecio. Muchas gracias.
Por otro lado, siguen dando señales de vida a los integrantes de la Asociación Civil Filantropía, quienes cada mes se reúnen, como lo manifiesta el ingeniero Saturnino Paz y Pacheco, uniéndose en esta ocasión a una importante causa para atender a la niña Yolotzin, que requiere de una cirugía de corazón. Aquí los comentarios de la profesora María Dolores Ángeles Hernández, directora del Jardín de Niños de Zacatipán, y Angélica Porfirio Cruz, madre de Yolotzin. Sí, antes que nada, buenas tardes a todo el teleauditorio de Tamas Visión. Pues efectivamente, como cada mes, nosotros realizamos actividades diversas para apoyar a las personas más vulnerables. En esta ocasión nos hemos unido a una causa muy importante, que es la de atender a una niña de este jardín de niños de Zacatipán, Felipe Villanueva, la niña Yolotzin, que requiere de una cirugía de corazón de manera urgente. Afortunadamente, gracias a las gestiones de muchas personas, entre ellas la esposa del señor gobernador y la diputada local, pudimos realizar estas gestiones para que la niña sea operada el 3 de julio en la ciudad de León, Guanajuato. Pero, como ustedes saben, la cirugía no lo es todo, se necesitan medicamentos, gastos para el traslado, para poder cubrir otras necesidades de esta niña, por lo que la dirección del plantel, la Sociedad de Padres de Familia y muchísima gente se ha unido a esta causa, por lo que también Filantropía no podíamos quedarnos con los brazos cruzados. Ya hicimos nuestra aportación y seguimos coadyuvando con esta institución tan importante a nivel preescolar, por lo que pedimos a través de este medio que las personas que quieran donar se sumen a esta causa. Pues como siempre, positiva, aunque todavía es insuficiente, por eso hacemos este llamado. Es muy importante que se sumen a esta causa, por lo que les agradecemos de antemano todas las muestras de solidaridad para la niña y esperemos en Dios que se recupere pronto y sobre todo que salga bien de la operación. Muchísimas gracias. Pues aquí, por ejemplo, los padres de familia han respondido muy bien, positivamente, están participando, se han unido a la noble causa también porque, como dicen ellos, ahorita por la señora, mañana no sabemos por quién. Entonces están participando los grupos, las maestras, hay personas que están colaborando con la escuela, que no son de la institución y que son personas de fuera, pero que sí están apoyando con la niña. Y ahorita, por ejemplo, ella tiene una enfermedad que necesita una operación, y también son de escasos recursos económicos los padres de familia, entonces nos estamos uniendo para que todo salga bien, porque nuestra niña ahora sí que necesita ese apoyo y es parte ya de nuestra familia educativa. Tanto los padres de familia como los alumnos nos consideramos como parte de nuestra institución y por lo tanto los tenemos que resguardar, apoyarlo en caso necesario, pero es sobre todo eso, que los padres de familia están participando. La niña asiste a clase, ya viene normal, porque es una operación que le han detectado desde el nacimiento, creo, una enfermedad. Entonces ahorita ya necesita una operación porque si no se le va a complicar, y por eso la madre de familia pues se movió, y con los padres de familia igual nos estamos uniendo para que se recupere ese dinero también. No es mucho, pero con lo que pueda dar la gente, los padres de familia y toda la comunidad educativa, siento que la vamos a apoyar mucho. Pues invitar a los demás papás, aunque no sea papá del jardín, porque aquí hay más planteles, que se una a esa noble causa, sí, para apoyar a la señora y sobre todo a la niña, que todo salga bien. Apoye, si pueden donar algo, porque ahorita las madres de familia están vendiendo, sí, realizan kermés, y sí se necesita el apoyo de otras personas. Si se quieren unir, qué bueno. Ahorita todavía no llegamos a nuestra meta, creo que la señora todavía necesita más. Entonces, si se une, yo siento que sí vamos a llegar a la meta, que la señora tenga ese recurso. Buenas tardes, mi nombre es Angelina Porfirio Cruz. Yo soy la mamá de la niña Yolotzin de Jesús, en la cual yo estoy pidiendo, ¿verdad?, el apoyo para ella, porque pues me la van a operar del corazón. Entonces, no sé, con lo que ahora sí, con lo que me gusta ayudar, ¿verdad? Aquí se está recibiendo pues ropa, calzado, chacharitas, con lo que me gustan apoyar. Sí, mi niña viene aquí a clases. Quien gusta apoyarme, no sé, así directamente me pueden encontrar aquí. Pues a las 9 entran los niños y yo estoy ahí, aquí a las 12 es cuando vengo a recogerla. A mi niña, pues gracias a Dios, ¿verdad? Mi niña es una niña normal. Ella juega, hace su vida como todo niño. Ahora sí que a la ciudadanía, ¿verdad?
pues es lo que yo le pido, un apoyo, con lo que me gusten apoyar. Yo en sí no traigo una cantidad de que me digan, no quiero que me apoyen con tanto, no, con lo que ustedes me gusten apoyar. La operación de mi niña va a ser el 4 de julio en el Hospital de Alta Especialidad del Bajío en León, Guanajuato. Pues aquí estoy, aquí me encuentran y pues mi niña sí asiste aquí a clases. Sí, gracias a todos ustedes los que me están viendo y me están escuchando. Por favor, es un apoyo, ¿verdad?, que estoy pidiendo para mi niña. Sí, muchas gracias. Comunicación Social del Congreso del Estado de San Luis Potosí informa sobre las actividades y acciones legislativas de los diputados locales potosinos Enrique Alejandro Flores Flores, Gerardo Serrano Gaviño, Héctor Mendizábal Pérez, Jorge Luis Díaz Salinas, Lucila Nava Piña, Rebeca Terán Guevara y Óscar Bautista Villegas. Con responsabilidad anuncio que el día de hoy pediré licencia a mi cargo de diputado local con el único fin de aclarar y enfrentar responsablemente todos los señalamientos que a mi persona se han hecho. Estoy convencido que no existe ningún ilícito cometido por mi persona. Estoy convencido que este tiempo en el que pediré licencia servirá para que la sociedad potosina y todas las autoridades puedan cuestionarme, puedan indagar, y yo compareceré responsablemente a todos los llamados que me haga la sociedad potosina y cualquier autoridad. En ningún momento me esconderé, en ningún momento negaré mis acciones, pero sí demostraré que soy inocente de cualquier imputación delictiva que me hagan. Hoy las condiciones son las idóneas para eliminar el fuero en San Luis Potosí. De que se puede, ¿por qué? Porque lo han hecho otros estados, 7 estados nos han puesto el ejemplo, a pesar de que San Luis Potosí fue el primer estado que propuso la eliminación del fuero por medio de un servidor. Es una exigencia y una demanda ciudadana de las organizaciones civiles, ustedes los han visto, de la población en general. ¿Para qué? Porque es un combate frontal hacia la corrupción, me explico. Hoy muchísimas personas se escudan en el fuero para cometer delitos, esa es la realidad, que no pueden ser juzgados y por eso no debe existir ya la figura del fuero en nuestro estado para todos. Hay una idea, ¿verdad?, que estamos por concretar para crear una comisión especial anticorrupción que tenga abierta una mesa permanente con organizaciones de la sociedad civil, cámaras, en donde se puedan canalizar y dar respuesta a demandas como, por ejemplo, la eliminación del fuero. Existe a nivel federal el CACUS anticorrupción, que ya existe en la Cámara de Diputados y también con senadores, y lo que intentaríamos hacer es algo en ese sentido. Mira, yo creo que el Congreso es más grande que 3 diputados. Yo creo que aquí es un trabajo que se tiene que seguir haciendo. Yo creo y convoco a todos mis compañeros a que le echemos un poquito más de ganas a todos, a las comisiones, a todo, para sacar este trabajo lo mejor posible. No, el separarse 3 compañeros habla de la buena voluntad que tienen ellos. ¿Para qué? Para que se aclare esto más rápidamente y la gente vuelva a confiar en el H concreto. La primera parte, una vez que se terminen todas las leyes estructurales, estaremos haciendo lo que corresponde a la ley orgánica de este órgano, el reglamento, y que la siguiente etapa que viene de trabajo es la participación ciudadana. ¿Cómo habremos de socializar hoy todas las leyes que ya están autorizadas y cómo en cada una de ellas habla de la integración del ciudadano? En ese contexto, esta legislatura estaremos trabajando para ir haciendo ese enroque, esa integración de lo que hoy demanda las nuevas formas de hacer gobierno. Dicen cómo tener un gobierno cercano, moderno, en el que impera la integración principal es gobierno, sociedad e iniciativa privada. Los tres con los órdenes legales que en su aplicatoriedad es de cada quien el día de hoy. Están los muchachos ya de las universidades interculturales, tanto de Matlapa como de Tancanwitz, que ya están para terminar su carrera, que también están litigando y apoyando el tema, sí, sobre todo en su dialecto y trabajando ya en el tema. Bueno, pues ojalá y Dios quiera que haya más apoyos por parte del gobierno federal para estar ahora sí que dando sobre todo las becas a los jóvenes que ya están haciendo su pasantía. Y en un ejercicio meramente personal y en atención a mis propias obligaciones como funcionario público,
voy a solicitar licencia por tiempo indefinido a la responsabilidad que me han conferido mis amigos, compañeros del 10º Distrito Electoral con cabecera en Río Verde. Yo quiero en primera instancia dejar muy en claro que esta es una gran responsabilidad que debemos de asumir quienes hoy ostentamos responsabilidades de esta índole. Lo anterior afecto de poder coadyuvar al esclarecimiento de los hechos acaecidos con el acontecimiento o el motivo de la publicación de un video. Bueno amigos, es así como hemos llegado al final de este su noticiero Vivencia Informativa. Gracias, muchas gracias por su preferencia y por permitirnos llegar hasta su hogar y mantenerlo informado de lo que acontece en Tamazunchale y la región. Yo soy Juan Jaime Hernández González, que tenga una excelente semana, nos vemos en la próxima emisión.